Hola a todos, ¿cómo están? Hoy transmitimos desde los terrenos que alguna vez soportaron el majestuoso Wembley y en este nuevo estadio de Londres les damos la bienvenida en la cabina, como siempre, con Mario Kempes y Fernando Palomo. Como antesala de la temporada que se viene, hoy tenemos un partido de preparación maravilloso, pero igual pelean por algo. La Community Shield, dos equipos que se han preparado con mucha seriedad para este gran trofeo. ¡Qué espectáculo, Marito! Esto está por comenzar. La verdad que ganar la FA Community Shield va a ser importante. Pero bueno, se han preparado muy bien los equipos. A ver, de esa preparación. ¿Quién saca los mejores frutos? Y arranca este partido tan importante para las aspiraciones de ambos. Partido más que interesante. Nos ponemos las pilas. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Inicia el proyecto Luis Alberto en este equipo. Vale la pena observarlo. Y si algo necesitaba este club, era un buen mediocampista de clase mundial. Y vaya si lo han conseguido, ¿eh? Otra pérdida de balón. Fabinho va con todo. Un pase elegante, con clase. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Pase bastante peligroso. El arco que toma la pelota como un imán. Y la pelota, ¿a quién le queda? Han regalado la posesión. Trent Alexander-Arnold. Horrible el pase, hay que estar más atento. Bobby Firmino. Se acerca Firmino. Rechazando de puños. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Córner en corto. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Puede ser, tiene buena. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, ¿o no? Rebote en el travesaño. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba del marcador, pero el arco dijo que no. Buena intercepción. Tiene la pelota Fabinho. Firmino. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Es oficial el primer festejo del partido! Yo creo que el arquero podía haber hecho mucho más en esta jugada, ¿eh? Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Buena pelota por afuera.
Ahí se viene y si se anima lo clava. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Puede llegar el empate. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Bueno, señores, a media distancia y de una forma perfecta y bien colocada, esa pelota entró sin que el arquero pudiera hacer nada. Luis Alberto. Recibe Virgil van Dijk. Robertson. Buena forma de cuidar el balón. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Hay peligro en el pase, ojo. Centro al área, muy congestionada. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado aún. El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido, Copiro, que nos ha brindado emociones. ¡Gran ocasión! ¡No paré, papá! ¡No se lo hace! Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. Sin arquero en la portería, el sueño de todo killer. Sí, es lindo, solo ante el arco, pero qué aburrido. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Trent Alexander-Arnold. Con ella, Alexander-Arnold. Unai Núñez. Virgil van Dijk. Esto que les hablemos sobre la transferencia no es muy inteligente, metiendo el balón al espacio. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Suena el silbato y hay tiro libre que va a patear el Liverpool. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Buen trabajo del arquero. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Trent Alexander-Arnold. Se asoma y la ve clara. Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Salah. Ahí va Jordan Henderson. Fabinho. Buena intercepción. Ahí están buscando el contraataque. Ahí lo tienen por si acaso. Y ojo que lo pueden definir. En una maravillosa transición de juego, aprovecharon los espacios, terminaron muy bien la jugada, lograron desacomodar al contrario. Y lo sorprendieron.
Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Enseguida se va a producir el cambio. Al ladito de la línea para entrar. Liverpool regala la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buena pelota. Ahí la tiene Alisson sin drama. ¿Me podría decir contra quién va el Liverpool, Mario? Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. La tapa, pero queda ahí. Se viene un tiro de esquina peligrosísimo. Tiro de esquina al centro del área. Atentos que de este córner no va a suceder absolutamente nada. Está intentando por el costado. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la... ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Fabinho va con todo. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Robertson. Quedan pocos minutos para que termine este partido. Este equipo está malito, perdiendo por la mínima apenas. Señores de Liverpool, no hay que bajar los brazos. Queda el minuto por delante. ¿Y quién te dice que no salte la sorpresa? Sadio Mané. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Se les ha ido la posesión. Se comen las uñas en la tribuna. El Liverpool ataca, quiere el empate. ¡Ahí está! ¡Qué espectáculo! ¡Qué día para estar en esta cancha! Lo están empatando sobre el final. Mirá que lo buscaron. Y casi en la recta final lo consiguieron, ¿eh? Buen gol. Se han terminado los tiempos extra. Máxima tensión este partido. Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. ¡Qué bien ha clavado ese penal! El jugador que mira fijamente a la pelota que ni lo quiere ver, no sabe ni cómo le va. ¡Tapa el penal! ¡Grande! ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo. ¡Y la pelota adentro! ¡Gol de adentro! Es increíble cómo se le escapa esa pelota. ¡Pega en el travesaño! Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. ¡El arquero vuela y la tapa!
tapa. No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota. ¡Atajadón! Maravilloso. Todo su equipo confiando en su botín ahora mismo. Si lo mete, gana. ¡Marito, ahí está! ¡Lo hicieron! ¡Son los nuevos campeones! ¡En penales se quedan con el título! ¡Qué lindo momento esto que están viviendo, Fernando! Estas son las cosas lindas del fútbol. ¡El partido lo han empatado! ¡Increíble! Y bueno, hay que llegar a la última instancia. Y a mí lo que más me apetecía ya en estos momentos era ver los penales. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Esta jugada podría terminar en gol. Esta figura. Ha pasado tiempo de mucha especulación y finalmente se da lo que esperábamos. En breve sabremos si está o no a la altura de las circunstancias. ¿Cómo están? Clima maravilloso en Goodison Park. Liverpool ha vivido una jornada espectacular, rara jornada con sol todo el día para que lo disfruten. Hoy estaremos con ustedes, Fernando Palomo, quien les habla, y mi estimado colega de tantos años y partido, Marito Kempes. Qué día para inaugurar, ¿no? Se juega en el primer partido de la temporada en la English Premier League. ¡Qué partidazo que veremos! Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos. Objetivos los veremos a medida que vaya transcurriendo la temporada. Ahí pueden ver la formación del Everton. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Enjoy the game. Vamos a comenzar el partido y nos ponemos las pilas. La mueve el Everton. Brozovic. La maneja James Rodríguez. Buen centro. Ha conseguido despejar la pelota. Este club ha nombrado muchísimo a Marcelo Brozovic en la previa de este partido y hoy le dan su debut. Otra vez vuelve a respirar el medio campo de este equipo, ¿eh? Llega un jugador que algunos que lo conocen dicen que tiene mucha habilidad con la pelota en los pies, pero lo más importante, el orden de su posición. Informe de gol desde el Etihad Stadium, tanto convertido, señoras y señores, a ver. Llegó el primero para el Manchester City, abrimos el marcador con este 1-0, apenas 6 minutos del partido. Como siempre, genial con la información. Si lo clavan, lo ganan. Y ahí está. ¡Gol! Y llegó el primero, qué manera de arrancar. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro.
Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esa pelota va por el costado. Fácil recuperación del balón. Hermosa asistencia y peligro. Esta parece buena, ojo. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Qué lindo gol, 2-1, nada que hacer la defensa. Y el arquero, regalado. Y por ahora el marcador está 2-0. Dicen que hay gol en el Etihad, vamos a ver qué ha sucedido. Hay partido en el Etihad Stadium, hay gol. Así es, gol del equipo visitante. Hernández, qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Hernández, se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, pero se pasó, mucha fuerza le dio. Alan. Y va James. Atento, que parece buena. Para meterse de nuevo en el partido. Ahí está, se define. Brozovic. Transporta el balón. Ha picado ese... Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. Ojo que este tiene potencial. Se apoya en la raya. Brozovic. Hoy el Everton es el dueño y señor del balón. Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder, no sepa lo que hacer con ella. Y encima van perdiendo. Alan. Ha llegado muy bien a robar la pelota. A ver en qué termina esta contra. ¡Qué balón metieron! Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. ¡Brillante paradón! Interceptando el pase. Hernández. ¡Gran pelota! ¡Esta es! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Brozovic. Parece no haber sido el día para el Everton, pero que no quede en el intento, al menos, de jugar colectivamente. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Por ahí se escapa y puede ser. Está mirando el arco, pero queda lejos. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director.
este contragolpe que dio un resultado esperado. Ese gol al primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo? Arquero, dígamelo usted. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Era un secreto a voces que el Tottenham lo quería fichar y ahora ya podemos decir que es una confirmación a voces. Se puede confirmar la noticia, el entrenador está contento y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha. Y esto, Fernando, que parecía tan igualado. Uy, lo que nos metimos, Marito. Ahora que no le vendamos nada a los aficionados que ven el partido, porque esto no parecía que fuera solo para uno. Ella está aguantando el balón. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Señores, a ver con qué nos sorprende James hoy en este tiro libre. Alguien que vaya a agarrar ese arco que se está moviendo todavía. La verdad que le pegó con alma y vida. Le queda todavía media hora al compromiso. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. El siguiente partido del equipo local será en la Premier League. Como pueden observar, les invitamos a que nos acompañen en el día de hoy con EA Sports. Ahí va James Rodríguez. Pase frustrado de James Rodríguez. Está solo frente al arco. Atento, puede ser, y está. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Es un genio pasando la pelota. Esa pelota va al costado. A ver si la cruza. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Informe de goles del Etihad Stadium. Tanto convertido, señoras y señores. A ver. Se trata del segundo para el... Ahí se viene mano a mano con el arquero. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Con la pelota! Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo en la... ¡Gran jugada! ¡Qué disposición inmejorable! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Lo sacaron en la línea. Está para ver la repetición. El arquero lo tiene en las manos. Nadie se la va a quitar.
Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Y ahí se viene, tiene una chance. Si lo clavaba era una ovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Ni en la previa imaginaban un partido tan fácil como el que han enfrentado. Tiene una posibilidad concreta James y llega. ¡Gol! Podrá servirle de consuelo al técnico y a los jugadores haber anotado. Para el resultado poco sirve. Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Mario, anotan, pero les queda todavía mucho camino por recorrer. Solo un gol de consuelo, parece. Sí, lastimosamente este partido ya está definido ante un equipo que se ha entregado totalmente. Esta puede ser buena. Ahí va James Rodríguez. Suena el silbato final, el equipo visitante que festeja este gran triunfo. Bueno, señores, ocuparon todos los espacios. Si lo clavan, lo ganan.